Bienvenido a tu nueva casa. Las llaves, la de la casa, la del portal y lo que habíamos hablado, la del parking, ¿vale? Muy bien. Toma, disfruta del piso y cualquier cosa tú me dices, ¿vale? Pero, ¿me puedes hacer un tour por la casa, por favor? ¿Un tour por la casa? Sí, es que como no lo he visto y tal. ¿Cómo que no lo he visto? El piso, están las fotos en la página web. Ya, pero no lo he llegado a ver físicamente ni nada. Si no hay mucha molestia. ¿No? Sí, venga, pasa. ¿Sí? Venga, vamos a ver la casa. Qué frío hace, ¿no? Sí, hace un poco de frío aquí siempre. Mira, aquí tienes el salón. Uh-huh. Nuevo. Sí, está muy gustado, lo puedes ver, está bastante luminoso. Muy bien. Por aquí está la cocina. Uh-huh. También nueva. Muy bien. Uh-huh. Sí, por aquí hay una habitación aquí. Y hay otro por aquí, que da a la terraza. Sí, echar un vistazo. Y también está el baño aquí, ¿vale? Voy a comprobarlo. ¿Qué cojones ha sido eso? No es nada. ¿Y ese portazo? Vamos a ver el retraso, no hay ningún... No, pero... ¿Puedo pasar? No hace falta que te pases. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver el resto del piso. Necesito, tío. Nada. ¿Y lo de antes? ¿Lo de antes? ¿El portazo? Nada, que... ¿Qué? Mira... ¿Qué? Me ha parecido ver una cucaracha por ahí. ¿Cómo que una cucaracha? Sí, un bichito o algo. Había no me jodas. Sí, mira, no hay ningún problema. El piso está en perfecto estado. Lo he visto las fotos, lo he visto ahora. No hay ningún problema. Me tengo que ir. Se me hace tarde. ¿Cómo? Así que vamos hablando, ¿vale? No, ningún problema. Tú lo que sea, me avisas y me llama, ¿vale? Nos vemos. Venga, chao. Bueno, lo que te viene diciendo, el piso está en perfecto estado, tiene las llaves, tú cualquier cosa me dices, ¿vale? Nos vemos, tía, todo perfecto, vale, ¿no? Vale. Venga, pues hasta luego. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué? ¿Tú no sabes qué es lo que dice? ¿De qué? Que en las relaciones hay que sorprender a la pareja. Tira. No es tonta. Pues nada. Mañana comprar insecticida. Ni puta gracia, ¿eh? No te pongas así, hija. A ti te pasa algo. ¿Qué te pasa? Lo de siempre. Cuéntame. Esta mañana me he vuelto a pelear con Jesús porque no le parece bien que me haya venido aquí a vivir, que le haya dejado solo con ella. No le parece nada bien. Nerea, ya 5 meses así, viviendo como una esclava. Yo creo que tu madre lo entendería. ¿Mi madre? Laura, mi madre no entiende nada. Mi madre es vegetal.
a salir bien, ¿vale? Hace mucho frío en tu casa. ¿Quieres que te traiga una manta? Sí, por fin. Te estoy escuchando. Laura, no es gracioso. Laura. Laura. ¿Qué coño haces? Eres muy rayada, ¿eh? ¿Rayada? Encima, anda y vete de mi casa, anda. No te pongas así. Es que, ¿no se te ocurre otra cosa? Que con lo mal que lo estoy pasando, vas y me dices rayada. Venga, no te enfades, anda. Es que no lo estoy pasando bien. Venga, ya está. Oye, cariño, me voy a la cama, te espero allí, ¿vale? ¿No me vas a ayudar? No, soy tu invitada. ¿Qué morro tienes? Buenos días. Buenos días. ¿Qué te pasa? ¿Qué borde? He dormido fatal. Pues yo dormí de puta madre. Ya lo veo. Buenas. Lo que me faltaba. Hola.
Bueno, si quieres, me voy, ¿eh? No, no, mira, es que he tenido una muy mala noche, pero da igual. ¿Puedo pasar entonces? Sí, claro, ven. No. Vale. Gracias. En fin. Bueno, estoy aquí porque quería pedirte disculpas, ¿vale? Entiendo la razón por la que te has ido, pero entiéndeme tú también a mí. Es muy difícil estar en casa con ella, además, en ese estado, ¿sabes? Jesús, no podemos seguir así. Mamá ya tiene su cuidadora. No podemos dejar que siga controlando nuestra vida. Ya, para ti es fácil decirlo. ¿Estás insinuando algo? No, vamos a ver. Mira, lo siento, ¿vale? Lo siento. No era mi intención. Tienes que entender que para mí no es fácil. Es que, aunque pasara todo lo que pasara con ella, sigue siendo mi madre. Voy a estar para vosotros, pero es que a mí me duele verla así. Ya. Mira, la he cagado, lo siento. No era mi intención hacerte daño ni quería decir eso. Mira, ahora que te has ido de casa, ¿vale? Me quiero llevar bien contigo, así que si te puedo ayudar en lo que sea... qué bien huele a café. Hostia. Bueno, me podrías haber contado al menos que tenías novia. ¿Qué puedo decir si es que no me gusta hablar de mí? Anda, que no hablas de tu familia sobre mí. Tú a callar. Pues... nos vemos otro día, ¿no? Sí. Oye, ¿qué es esto que tienes aquí? No. Oye, qué chulo, ¿por qué lo tienes tapado? Es que no creo que pegue con la casa. Ah, pues a mí me gusta. Bueno, que nos veremos pronto. Sí, eso. Yo te llamo. Nos vemos otro día. Perfecto. Venga. Ay, qué mono. A ver. Tú nunca paras, ¿no? Venga, familia. Vamos a hacer un selfie. ¿Cómo no? Sí, ¿qué? Un selfie. ¿En serio? Los tres. Venga, vamos. Mira para acá. Decir chis. 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 ¿Qué? Bueno, siento por eso. Bueno, me voy ya, ¿vale? Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ya. Pues me ha caído muy bien mi cuñado. Déjalo, anda. Oye, que me voy ya, que mañana trabajo, ¿vale? No, no te puedes quedar. Sí, no. Nerea, ¿no? No. Mañana madrugo, mañana sí que no, porque mañana madrugo, no. Que me da mucho miedo. No. Nerea, supera tu miedo, ¿vale? ¿En serio? Sí. Nos vemos otro día, ¿vale? Venga, vale. Adiós. ¿Me llamas luego? Sí, te llamo. Chao. Adiós. Pero tía, tú eres tonta. O sea, ¿ves cómo lo estoy pasando y lo primero que se te ocurre es hacer eso? ¿Pero qué pasa, Nerea? No me estás haciendo ni puta gracia. Es que de verdad que estoy pasándolo muy mal y a ti se te ocurre editar la puta foto. ¡Eres tonta! Es que no me está haciendo gracia, de verdad, te lo digo. ¿Qué? Laura, no me está haciendo gracia.
¡Jesús! ¡Jesús, estás aquí! ¡Jesús, me están pasando cosas muy raras! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, ¿dónde estás?